Hoy estamos visitando el núcleo del desierto en las medianías de Grenadilla Abona para poder comprobar cómo se están ejecutando las obras de mejora del abastecimiento de agua potable. Como podrán ver en las imágenes, lo que se está haciendo es sustituir la antigua tubería, que además estaba por arriba de la carretera, para ampliarla ahora mucho más y va a ir soterrada, es decir que incluso no va a dificultar al propio tráfico. Lo importante es que va a tener mayor capacidad para que no tengan problemas de presión de agua, que era lo que tenían los vecinos, concretamente esta calle, que es calle La Oliva. Ya se han hecho las mejoras en la calle Archipiélago, en San Isidro, y después de que finalice esta obra vamos a continuar tanto en El Salto, en Charco del Pino, como en la calle El Faro, en la calle El Faro, en la Cruz de Tea. Como ven, son obras que se realizan para la mejora del abastecimiento de agua en Grenadilla Abona, que son muy necesarias y que van a continuar con el paso de los próximos meses. Bueno, estas son obras que venían los vecinos demandando desde hace décadas, por eso se incluyeron en el plan de cooperación conjuntamente con el Cabildo Insular de Tenerife. Son obras necesarias, no son las únicas que vamos a hacer este año. De hecho, tenemos en el presupuesto municipal, por parte del Ayuntamiento de Grenadilla Abona, vamos a ejecutar alrededor de 1 millón de euros en mejora en el saneamiento, es decir, en el propio abastecimiento de aguas, como puede ser en el Médano, que se van a invertir 450.000 euros para la sustitución de las tuberías, que son de hace 40 años, de fibrocemento por unas actuales de fundición. Las obras de saneamiento en Casablanca, que estamos hablando también de una buena inversión de varios cientos de miles de euros, que la vamos a conectar con la red de San Isidro, y también la recogida pluviales en Los Abrigos, pero no solo en estos núcleos que he dicho, sino son obras que se van a realizar por valor de 3.700.000 euros en todo el municipio de Grenadilla Abona durante el año 2020. Estas son 8 meses desde que comenzó a finales del año pasado en San Isidro con la calle Archipiélago. No es la única que se va a efectuar en este núcleo, sino también la calle Los Norteños y la de La Vaguada. Y lo que deseamos es que se puedan ejecutar en tiempo y forma. Lo importante es que al final les llegue a los propios vecinos el agua con normalidad, con presión, porque todos sabemos las dificultades que esto puede acarrear y los problemas para las familias cuando no les llega con normalidad, ya no solo para el propio aseo de cada uno de ellos, sino también para los propios aparatos electrónicos, porque le afecta evidentemente a las lavadoras, a todo, en definitiva, que utilice el agua en las viviendas. Por lo tanto, lo que tratamos es que se cumpla el plazo previsto, que son 8 meses, y que en estos núcleos que he mencionado, tanto El Salto, el desierto donde estamos ahora, en San Isidro, en Charco del Pino y en la Cruz de Tea, se puedan llevar con normalidad.